experiencia con la medicina sagrada ayahuasca, me di cuenta de que el camino era hacia adentro, adentro de mi corazón, en la quietud de mi mente, conectarme con mi ser sagrado, con el Espíritu Santo en mí. Eso no es una creencia, ¿sí? Es una experiencia. Exacto. Todo se quedó quieto. Sosiegué mi mente. Entré en una paz. Y hoy no tengo más preguntas. Todas las respuestas me fueron dadas dentro de mí. ¿Cómo están? Yo soy Adam. Yo soy Lara. Nosotros somos guías de autorreconocimiento. Vivimos en Brasil. Pero yo soy paraguayo. Yo soy brasileña. Y estamos aquí para invitarles a nuestros eventos que tendremos en Paraguay, llevando la medicina del alma, ayahuasca. Así que aquellos que sienten este llamado, dejaremos en la descripción de este video las informaciones, los contactos con quienes deben contactar para esta experiencia. Porque justamente ayahuasca, que es una medicina de la flore, de la selva amazónica, es llamada como vino del alma, pues nos lleva a tener experiencias interiores profundas, ¿no es verdad? Verdad. Porque en una experiencia con ayahuasca, nosotros, ¿cómo se dice? Bajamos el volumen, sí, de este sistema de pensamiento al cual estamos acostumbrados. Sí. Y empezamos a oír, escuchar la voz por Dios, ¿sí? A través de la medicina, que es rica en una sustancia que se llama DMT, dimetiltriptamina, que nuestra glándula pineal también lo fabrica en pequeña cantidad, pero al tener contacto, al ingerir esta bebida, nos lleva a tener una experiencia profunda, una experiencia mística, espiritual, y así podemos tener la experiencia de saber quién somos y qué hacemos en este mundo. Un autorreconocimiento, un autoanálisis. Como nosotros mismos sanamos nuestras mentes a través de esta medicina y hoy sabemos quién somos, entonces lo que nos sobra es querer pasar eso a aquellos que así también sienten, aquellos que, por ejemplo, ya saben que la respuesta a sus preguntas no está afuera, no está en el mundo, aquellos que ya saben que toda la respuesta está dentro de sí. Para esos, esta experiencia es la que faltaba. A mí me gusta cantar canciones del alma. Por eso te canto, Bhagavan, para ti este mantra.